Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de dobles y triples aquí en UQ Web. Hoy tenemos el honor de recibir a Facundo Vázquez. ¿Cómo está, Facu? Buenas, muchas gracias, gracias por la bienvenida. Eh, muy bien, muy, muy contento de estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Sebastián Danilla, junto a Macarena Aguirre. Hacemos dobles y triples aquí en UQ Web, siempre con la operación técnica de Ison Patoco y Leo Margo, aquí en el estudio principal de UQ Web. ¿No? ¿Te, ¿Te gusta? ¿Viste qué, sí, qué lindo sí, es? sí, sí. No había venido nunca, está muy bueno, está... <laughs> Está sí, muy llamativo. Sí. Lo, lo conocía de, de bueno de, de, de escuchar la radio, de ver. Claro. Eh, me entretiene mucho el, el Mercadito Blue. Claro. Es algo, sí. Creo que es el momento más divertido de mi receso de la mañana. Eh, así que. Sos bien, un Fiel la... oyente y seguidor de 3x3 sucum entonces. Sí, me gusta la escucharlo. Ajá. Cuando puedo, ahora que estamos en temporada claro. y entrenamos y eso, eh, no, no puedo, pero en los recesos trato de, de escucharlo. Me prendo ahí y siempre miro los tweets. Me, en serio, que me divierte mucho. Las payadas, cuando hacen el 3x3 claro, y eso. Sí, sí, sí. Me parece muy divertido. <laughs> bueno, bueno, buenísimo aquí por el programa no 3x3 UQ que se emite de lunes a viernes, de 10 a 12 aquí por UQ Web. Hay eh, que hacer referencia a FACU. Bueno, pero ya que está, bueno, nombrabas que, que están empezando la temporada, ya se viene el torneo Interligas con Platense. Que, que, ¿Con qué expectativas lo, lo esperan? Eh, bien, la verdad que, que estoy muy contento de estar de vuelta en el club. Eh, es mi segunda casa, desde muy chico voy. Primero, bueno, como, como hincha, como hijo de mi viejo iba, hasta que a los 16, 17 me tocó eh, empezar a jugar ahí. Eh, y las expectativas para el torneo es, es ir tranquilos, ver cómo estamos. Eh, ayer hablábamos que, que si ganamos los tres o perdemos los tres, no, no cambian en, en, en lo más mínimo nuestra pretemporada, que es. Si bien es un torneo muy importante para el club y para nosotros, vamos eh, sin rodaje y, y con el extranjero habiendo llegado hace 3-4 días. Así que vamos tranquilos a, a ver eh, en qué condiciones nos encontramos y, y cómo, cómo nos, nos llevó la pretemporada hasta acá. Creo que estamos bien, eh, en el club se respira buena energía, hay buen ambiente, eh, hay ganas de ir a trabajar y, y bueno, de a poco vamos congeniando todas las partes para para tener una temporada buena. ¿Cómo se vive en ese club tan hermoso que es Platense eh, esta participación histórica en un torneo internacional? Bien, bien, bien. La verdad que bueno, todos los años que me tocó estar en el club, no, en ningún momento hay ni presión, ni, ni viene la dirigencia a pedirnos que ganemos, lo que sea. Siempre se nos trató bien, así que hay, hay buena energía, que es lo importante. Están todos contentos, todos de su lugar, intentan dar lo mejor para para que Platense está bien, así que, que nada, no, no hay mucha expectativa de, claro. de ir a... Obviamente, todos queremos ganar y vamos a ir a ganar, si es posible, los tres partidos para acceder a la final, pero, pero hay una, un, un, un aura de, de buena energía para que nos vaya bien y, y estemos todos contentos. ¿Y como jugador, eh, te gusta, digamos, eh, en este momento de la pretemporada ya tener un torneo tan exigente? ¿Está bueno? Eh... Si te digo que sí o que no te miento, porque nunca me pasó. Claro. Eh, vamos a ver, sí, tengo ganas de jugar. Como jugador, creo que, que a todos lo que más nos gusta es jugar. Sí, sí, así sí. Así que está bueno después de estas tres semanas de preparación ya empezar a jugar para ver cómo, cómo nos sentimos. Voy a tener un rol totalmente diferente al que tenía en gimnasia. Eh, así que voy a, a intentar empezar a adaptarme a eso. Eh, pero sí, más vale, obvio. Y, y como jugador, uno siempre quiere jugar contra los mejores y vamos a jugar contra uno de los candidatos de la Liga Nacional como Olímpico. Vamos a jugar con un gran equipo como Corinthians y con un equipo difícil, con jugadores jóvenes buenos y, y algunos mayores también como, como Los Piñeros. Así que va a estar buenísimo el torneo. Bueno, ¿y, qué, ¿y cómo está el equipo en lo basquetbolístico? Ya me decías que el grupo está bárbaro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están? ¿En qué momento de la preparación los encuentra? Bien, bien, bien. Encontrándonos, intentando entender cuál es la identidad de, de Platense, de los equipos. De mi viejo, sí. eh, aguerridos en defensa, con mucha energía, intentando correr rápido la cancha, eh, tratando de jugar un ritmo alto si es posible. Eh, creo que, obviamente, en tres semanas no se puede forjar una identidad, pero sí se puede entender lo que, lo que se quiere de nosotros. Así que estamos en eso, en, en, en la búsqueda y en intentar de ensamblar las piezas para, para poder tener un buen año. Por supuesto que ya vamos a hacer un recorrido por tu carrera y hablar sobre la gran temporada que tuviste en gimnasia de Comodoro Rivadavia. Pero siguiendo con Platense, te quería preguntar cómo fue reencontrarte con tu papá, el entrenador Alejandro Cholo Vázquez, eh, al volver a Platense. Bien, bien, la verdad, muy bien. Mira, recién vengo de, de terapia y fue un tema de, de conversación durante gran parte de la sesión. Ah, sí. Eh, nos encuentra en, en dos momentos eh, diferentes con respecto a, a lo que fue hace unos años atrás. Yo mucho más maduro y él también más grande y más tranquilo. Eh, creo que los dos hemos cambiado. Él cambió más que yo para bien. Yo todavía tengo que adaptarme y entender algunas cosas eh, en cuanto a, a mi actitud para con él en el día a día, pero estamos, estamos bien. Eh, a mí, quizá antes me pesaba mucho más el hecho de que él sea mi papá y mi entrenador. Ahora bueno. entiendo que, uh -huh. que es natural. Si vos me preguntabas hace unos años, yo te decía, no, tratamos de separar que es entrenador sí. y jugador y, y padre e hijo, y la realidad es que mi papá es mi papá a las 24 horas. Eh, obviamente, cuando entrenamos, claro. no y le digo, che, pa, sí. ¿cómo defiendo esta cortina o lo que sea? Trato de mantener esa distancia, pero ahora eh, termina la práctica, aguanta a empezar, estamos ahí, estamos hablando un rato, lo que sea. A veces sí, a veces no. Como más relajado eh, puede ser. Sí, 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 esa es la palabra. Sí, sí, sí. Más natural, sí. más natural, es lo que nos toca y, y está buenísimo que podamos vivirlo y, y compartirlo juntos. Por supuesto que lo habrás evaluado, ¿no? Al momento de decidir tu vuelta a platense, esto de, de volver a tener a tu papá como entrenador. Sí, sí, sí. En su momento me pesaba mucho. Y ahora intento disfrutarlo. Estoy en el lugar que quiero estar, con la gente que quiero estar, eh, estoy en mi casa, con mis amigos, con mi familia. Así que estoy, estoy muy contento realmente de volver a estar en el club. Bueno, por supuesto que tenemos el video del Cholo Vázquez. Una anécdota que hoy, hoy me causa gracia, pero en su momento no me causó tanta gracia fue... estábamos jugando en la cancha de Argentina de... perdón, de ciclistas de Junín. Y fue a en la segunda temporada, tenía creo que 17 años. Y el equipo nuestro jugaba Zárate, Miniani Eslava, Tyron Lee, tenían un equipazo. Y última pelota, la tenemos nosotros, faltan 18 segundos y... Yo pido minuto y, bueno, estaban todos esos monstruos en la cancha y se me acerca y me dice, dámela a mí. Y yo tenía asistente a Héctor Carrera y a, y a Juan Cruz. Eh, y le digo, este pibe es un atrevido, ¿es esto lo que me dijo? Bueno, conclusión, obviamente, no se la di, se la di a Slava, no me acuerdo quién se la di, a Miniani. Le ramo y... Suplementario. Y se me acerque y te dije, te dije, pelotudo, que me la dieras a mí. Y bueno, estuve cerca del bife, la verdad. Que estuve cerca del bife, bueno. Y después, otra vez, en el, en el suplementario, últimas dos pelotas y misma situación. Y se acercaba y dame la, dame la, dame la, dame la. Y yo le digo, pará, nene, pará, sentate ahí. Yo tenía todos esos monstruos y él quería que le la última. Y bueno, eh, obviamente uno la agarró y se la jugó, perdimos. Yo me recontra calenté, pero bueno, hoy, hoy mi causa gracia, en ese momento lo quería matar. Un atrevido, la verdad, un atrevido. Bueno, ahí estaba la, la palabra del Cholo Vázquez, te acordabas, ¿no? De, Juan de Cruz Santini, el otro asistente, sí, me acordaba, me acordaba, tiene razón, un atrevido. Eh, pero bueno, son cosas que pasan, desde la, desde la inconsciencia, la juventud, creo que en ese, en ese año tenía 18 años, 19. Claro, claro. Eh, y yo me sentía que podía que probablemente capaz que sí no te digo que no sí, pero sí, sí. pero bueno seguramente la mejor decisión fue no dármela no ya sabe sabemos cosa. en un cierre ajustado en algún en suplementario me parece que la vas a volver a pedir esta vez no en esta temporada no sé sí. no sé si la voy a pedir <laughs> creo que ahora soy más consciente eh, con los compañeros que tengo al lado no sé capaz le diría que se la dé a eri <laughs> claro. y yo me corro un costado está bien está bien eh, y los dos tienen carácter fuerte no vos sí. y tu papá sí sí eh, la sangre no es agua. Eh, <laughs> los dos tenemos carácter fuerte. Él más que yo. Eh, pero bueno, eh, eh, está bueno que, que podamos convivir con eso. Y, y te repito, estamos más grandes, entendemos un montón de otras cosas que antes no entendíamos. Él está más tranquilo y menos efusivo. Y, y yo estoy menos rebelde. Claro. Así que eso hace que, que por ahora, en este corto tiempo. Haya un buen ambiente y nos llevemos bien. Buenísimo. Sabes que también tenemos el testimonio de un gran amigo tuyo como Lucas Goldenberg. Uf. Bueno, eh, acá le primero que nada le quiero mandar un saludo a mi amigo personal, Fabundo Vázquez. Solamente, y obviamente le deseo lo mejor a él eh, y a Plantense. Lo único que espero es que no se peleen con el cholo. Eh, que hayan madurado los dos. <laughs> Y, y que nada, sé que me va a extrañar, va a extrañar a, a sus compañeros de, de café. Eh, y de, bueno, de alguna que otra noche que habremos metido juntos. Pero bueno, nada, desde acá mandarle todos mi, mis deseos de, de éxitos y, y que la disfrute, que disfrute mucho la temporada. Bueno, gracias, Lucas, por el testimonio y bueno, también hacía referencia, ¿no? A... Y Lucas era <laughs> el último. Año, el último año fue el, fue la acumulación de todos los años juntos que habíamos estado. Claro. Y Lucas eh, compartió, siempre estaba sí. en el medio, siempre sí, intentaba sí. de mediar. Ajá. Eh, es uno de los pocos amigos que, que hice ahora de, de más de grande en el ambiente. Eh, es un fenómeno. La verdad que es un fenómeno y, y compartimos mucho tiempo más allá del, del que jugamos. Eh, así que nada. Un fenómeno con todas las letras. Qué bueno que lo que contabas antes, ¿no? Que están eh, como vos más tranquilo, más maduro, el cholo más eh, o no tan efusivo y que, que bueno, van, van, digamos, como tomando de otra manera la, esa relación de, de entrenador-jugador o padre-hijo, ¿no? En, para esta temporada creo que, que bueno, ojalá, ojalá se, lo, lo, lo puedan mantener y que, que, que le vaya muy bien a Platense, ¿no? Sí, ojalá que sí, es lo que, el, lo que los dos queremos. Los dos queremos mucho al club, somos hinchas. Eh, y en definitiva eso es lo importante, que independientemente de, de él o de mí, le vaya bien a Platense. Eh, obviamente él es toda una institución adentro del club. Claro. Eh, yo soy el hijo de él para sí, sí. Ahí, ahí adentro. Eh, pero acá lo importante es que, que le vaya bien al club. Bueno, también tenemos la palabra de Seba Morales. Hola chicos, hola Facu. Bueno, me dijeron que ibas a estar por ahí, me pidieron alguna anécdota. La verdad no se me viene mucho a la cabeza más que, que por ahí estos cafés que solemos tomar eh, para hablar un poco de la vida eh, y algunas de estas peleas, como dijiste vos, sobre todo en el primer año de Tenerán, donde eras muy chico y muy bocón. <laughs> Pero bueno, nada más allá de eso quería mandarte un saludo. Eh, Sabes que te quiero un montón que te super respeto, no solo por, por el gran profesional que sos, sino por, por la persona, o sobre todo por la persona, porque todo el tiempo intentas superarte, eh, por tu, tu curiosidad, que, que me hace pensar eh, muchas veces eh, qué responder, porque me pones a prueba todo el tiempo, así que, nada, loquito, te deseo lo mejor siempre, eh, que tengas eh, un gran año, y bueno, nada, buena vida, loco. Bueno, agradecemos a Seba que hace poco estuvo por aquí también en el programa eh, y bueno, esperándonos seguramente con mucha expectativa este comienzo con, con Platense que también teníamos ahí un video que preparó eh, el área de prensa de Platense muy muy lindo y, y bueno, a, a, dándote la bienvenida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Muy muy cinematográfico, muy muy bien preparado, la verdad eh, ¿Qué sentiste con, con esa bienvenida y...? y y al volver al, al club de tus amores, ¿no? Que es el calamar. No, estuvo bueno, estuvo bueno el video, estuvo bueno. Estuvimos un rato largo haciéndolo. Eh, y voy a contar una intimidad. La, la toma que quedó es porque el utilero, que es un caradura, se acercó y dijo, para mí hay que hacer esto. Eh, y los chicos de prensa estuvieron muy bien en escuchar y decirle, che, claro. ¿puede quedar así? En mover la camiseta así para... para no, adelante. no, el, ah. un tema de las luces, no ah. sé bien qué era. Sí. Eh, y le dieron bola y quedó muy bueno el video. Eh, pero bueno, eh, eso también noté: que el club está creciendo en un montón de aspectos, y, sí. y uno de esos es están eh, laburando con una gente nueva que, que se está metiendo ahí en el básquet del club, el tema de la comunicación, y, y obvio en conjunto con, con la gente del área de prensa del club. Y, y Está buenísimo, está buenísimo volver al club y ver que, que crecen en un montón de aspectos diferentes. Eh, lo encontré 20 veces mejor de cuando claro. me fui. Sí, creo sí. que hoy como estructura no tiene nada que envidiarle a, a, a los equipos de la liga, eh, obviamente que, que se hace todo a pulmón y que si bien es un club grande y un club de fútbol, tiene eso de, de club de barrio que, que la gente empuja e intenta ayudar y todos aportar su unita de nena y creo que eso es lo que lo hace aún un club más atractivo. Aparte ya muy afianzado ¿no? en la Liga Nacional con grandes participaciones, clasificaciones a playoff, o sea, vino para quedarse Platense. Ojalá que sí, sí, sí. Eh, hoy sin duda se puede decir que Platense es, es un club de liga. Ya creo que esta va a ser su cuarta o quinta temporada. Sí. ¿Cuarta o quinta? Me parece que quinta, quinta ¿no? Quinta, sí, quinta, sí. quinta consecutiva. Eh, ya el año pasado fue la mejor marca histórica, quedaron octavos. Claro. Eh, fue la segunda vez que clasificaron a playoff. Pero bueno, más allá de, de los resultados deportivos, se nota claro. como cómo crece el club haciendo la cancha nueva, teniendo un gimnasio para nosotros. Eh, bueno, ahora están terminando la sala de kinesiología, uh -huh. nuestro vestuario. Sí, sí. Eh, tenemos sala de video. El club, la verdad que, que hoy se puede decir que como estructura eh, es un club de liga. Qué bien, qué bien y nos alegramos porque la verdad eh, es, un, es un gran club platense al que vamos eh, seguido ¿no? a ver nosotros estando acá. La verdad que está bárbaro poder ir a ver al calamar. También recordaba en el posteo anterior de, de, de ese video que, que como que te mostraban tirando al aro de madrugada, ¿no? Un lindo, un lindo, una linda relación hicieron entre un posteo y, y el otro. Sí, de... sí, estuvo bueno, estuvo bien pensado. Sí, sí, sí. Yo un sábado a las 5 de la mañana tengo un <laughs> más que tirando al aro, pero... Eso te iba a preguntar, sí puedo, ¿Si, sí ab... puedo. si habías estado tirando de madrugada. No creo. Está bien, está bien. Che, y también te quería preguntar cómo. Eh, es, sabemos que es un club de fútbol, ¿no? Platense. Eh, y sabemos que vos jugabas de chico y te gusta mucho, ¿no? Lo, lo, ¿Lo seguís también, obviamente, a Platense en el fútbol? Sí, sí, cuando puedo. La verdad que no, no soy. No, no tengo eso de ser muy fanático de nada. Ajá. De hecho, en el cuestionario que me mandaron me preguntaron sí. un ídolo y no tengo. Y a mí todo lo que sea fanatismo me cuesta. Porque no lo entiendo, no digo que, que esté bien o mal. Pero no, no, no lo puedo entender, entonces no lo puedo hacer carne. Claro. Eh, pero sí, mi viejo me llevaba a la cancha cuando Platense jugaba en la B e Metropolitana, ahí íbamos. Eh, y, y ahora cada vez que puedo voy, lo miro. De hecho, mi, mi manera de, un poco de estar en Buenos Aires cuando estaba ya en Comodoro era los fines de semana ponerme a ver el partido de Platense. Eh, pero sí, eh, no soy un fanático, soy hincha del club, pero porque yo no soy fanático con nada. Claro. Eh, eso me pasa. Recién nombrabas un cuestionario que se llama 24 segundos. Son 24 preguntas y respuestas. Un ping-pong que hacemos nosotros históricamente. Ah, o sea en que algo. Acabo de eh. algo. Sí. No, no, bueno, no. Bueno, 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 no, estoy... está bien. Y, y sabés que recordaba que nos comentabas que tu jugador preferido de chico era Ray John Rondo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Algo medio extraño porque no... Si bien fue uno de los mejores bases eh, en su momento, salió campeón sí, todo... Obvio. No, no, no creo que muchos digan, che, mi jugador claro. favorito era John Rondo. No, pero... Yo lo amaba, lo amaba... Y eh, tenés no sé... un estilo similar, ¿no? Eh, digamos, de, de, en ese estilo de base rápido y pasador, eh, ¿no? No sé si lo habrás tomado de él o... Eh, no, no creo que sea similar, pero... pero eh, es medio extraño el fanatismo ese, pero me, 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 si bien no soy fanático, porque claro, te dejar, claro... Me encantaba, me encantaba verlo pasar la pelota, el loco era... Disfrutaba cómo pasaba la pelota y a mí me sí. encanta eso. Los bases sí, sí, que, sí. que pasan bien la pelota son los que más me, me atraen. Claro. ¿Y hoy en día qué, qué jugadores te gusta ver jugar? Eh, bueno, eh, a Curry me gusta verlo jugar. A Doncic me gusta. Hoy hoy son mucho más los jugadores goleadores porque también no claro. hay jugadores que hoy a este y la pasa. A Calates disfrutaba de los jugar porque pasa uh -huh. muy bien la pelota. Sí, sí. Disfruto de los jugar, de hecho. Eh, Campas, hay varios, hay varios. Me cuesta, no te puedo decir uno porque me gusta ver básquet, entonces miro mucho y hay, y hay varios bases eh, que te puedo nombrar. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de tu de Digamos, de tus fortalezas como, como jugador en la posición de, de base? Eh, nada, considero. ¿Qué pregunta que me hiciste? y sí, Me gusta ¿no? responderla. <laughs> que, que me gusta, intento hacer lo que sea necesario, claro. sea lo que sea, para que el equipo gane. Creo que eso es lo más importante. No me importa eh, hacer goles o asistencia mm. o defender. Sí. O pelearme con uno. Lo que pueda hacer para que ganen lo que tiene el mismo color que yo, sí. eso me parece lo más importante y es lo que me gusta. Eh, creo que esa es mi, mi mayor fortaleza como jugador de base. ¿Y qué aspecto, una más fácil de ahora? ¿Qué aspecto te gustaría mejorar en tu juego? Eh, no, creo que lo actitudinal. Desperdicio Ajá. mucha energía. Eh, hablando con los jueces, sí. enojándome a veces con lo contrario eh, o, o fastidiándome hasta conmigo mismo. Creo que, que si yo pudiese enfocar toda mi energía en Ajá. jugar al básquet sería mucho mejor. Y al principio de la entrevista me nombrabas que estabas haciendo terapia, me imagino que esto lo, lo estás hablando, lo estás trabajando. Sí, más o menos, sí. sí, 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 sí. Obvio que es una de las cosas que trabajo, pero sí. ¿Y crees que para esta temporada...? Se, se va a notar e esa mejora que estás buscando, ¿no? No, no, no puedes no con sé, tu temperamento no o no, 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 no porque no, viste, no, no, es, no es difícil idea, cuando veremos. estás ahí en la cancha, Debe ojalá ser difícil, que sí, ojalá que sí, sí. Pero no lo sé. <laughs> claro, pero bueno, por ahí ya en los entrenamientos, o como digamos, empezando la temporada, por ahí uno se va dando cuenta, quizás que, que como decías vos, que estás más maduro, más grande, ¿qué sé sí, yo? sí, 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 me... o en tu relación misma con tu papá, por no, ejemplo, es que lo lar, lo no hablar, pero eh... No sé cómo explicar lo que hay <laughs> claro. algo que cuando entra a la cancha de sí. la cabeza sí. me hace clic. Me imagino. Eh, yo en mi vida cotidiana soy muy diferente a Ajá. lo que se ve o lo que muestro eh, dentro es que, de la cancha. ¿Qué es lo que más te saca de las casillas en, dentro de la cancha? Así que, que, por ahí te cuesta entender o te hace discutir con los árbitros o con. Las injusticias. Jugadores. Ajá. Que no, no para mí son claro. injusticias, eh. Sí, sí, sí. Pero el tema eso de lo justo, lo injusto, lo eso, eso. Eso claro, es lo que claro. más me. Bueno, bueno. Y de chico eras también muy temperamental, ¿no? Sí, sí, siempre. Sí, sí, de, de chico. Eh, para mí la cancha de básquet es un lugar mucho más, más importante que el simple hecho de ir a jugar, que es lo que más me gusta. Uh -huh. eh, pero siempre me pasó que entraba a la cancha y a veces se me transforma. ¿Cómo, ¿Recordás cómo empezaste a jugar de muy chiquito, no? Sé que me llevó mi siete, viejo. Yo jugaba al fútbol en un sí. club que se llamaba Bristol. Sí. Y a los siete años me llevó. A Banco Nación. Ajá. Y Al principio que sí, que no, y después me, me terminó volando la cabeza, digamos. Y ya a los siete años empecé a jugar. Claro. Y hasta ahora. Bien, bien. Por ¿Y lo qué, menos hasta que qué, se qué fue lo que más te atrapó del básquet? ¿Te pusiste a pensar en algún momento? ¿Qué es lo que más te gusta? No, no, no sé. Eh, la verdad que no tengo idea qué fue Muy lo que bien. me atrapó, pero es es algo que me encanta, que me encanta hacerlo, me encanta entrenar, me encanta jugar. Eh, de hecho me cuesta mucho, ahora de grande lo estoy aprendiendo, soy joven pero claro, claro eh, me cuesta desconectar, sí eh, me voy de vacaciones y estoy pensando en ah, che, sí. cuando voy a entrenar y eh, me cuesta pasar más de 7 8 días sin pensar en algo relacionado al, al básquet, claro, claro y ni hablar de, de entrenar porque por supuesto cuando estás de vacaciones también por tu cuenta te pones a entrenar, a tirar al aro Sí, sí, sí. sí. Eh, es algo que, que, que me gusta y que no me puedo permitir no, no entrenar, no estar preparado. No estoy más de 10, 15 días sin entrenar. Claro. Eh, ¿Y qué, qué recordás de esa época de, de chiquito en Banco Nación, no? Eh, cuando, cuando jugabas con amigos y de esa época. Eh, nada, el, el estar todo el día en el club. Y estábamos todo el fin de semana en el club y más allá de jugar. Y yo quería estar todo el día jugando, tirando, entrenando. Claro. Eh, y nos poníamos a jugar y yo quería jugar cinco <laughs> contra cinco, y íbamos a jugar un partido. Y capaz había días que estábamos ahí en el club y eran ocho horas jugando al básquet. Sí. Eh, era muy molesto, aparte. Pero yo quería jugar al básquet, o sea, yo quería la pelota. Era claro. muy difícil. Bueno, como. Sí, me ponía a jugar al fútbol. Como ahora no también, o sea, siempre querías, como con la, la anécdota que relataba. El Cholo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero de chiquito. Pero de chico más era. acentuado, seguro. Sí. Sí, en el club había un, playo, un playón y una cancha de básquet. Y claro. yo quería jugar básquet todo el día. Sí, sí. Eh, pero, nada, ese es el club. De, hasta los 14 estuve ahí, es el club de mi infancia, digamos. Eh, hoy me quedan dos, dos amigos que son como mis hermanos. Y, y si bien son esas amistades que capaz vos estás un montón de tiempo sin hablar y claro te cruzas, hablas y es como si no hubiese pasado el tiempo. ¿Quiénes son? Eh, ¿Ellos? Tomás Peralta y Mateo Guasluz, son dos chicos Uno ahora no, no sabe si va a seguir jugando o no Estuvo jugando en Italia Y el otro ya... El Vasco bueno, lo dejó hace mucho tiempo Tenemos el video de uno de ellos que es Tommy Peralta Hermano, bueno ¿Cómo andás? Quería pasar por acá Para dejarte un saludo Y desearte Lo mejor para esta temporada que se viene eh, Venís de un gran año eh, Donde pudiste por suerte coronarlo con cosas muy lindas, y espero que este año va, pero estoy seguro que, que este año va a ser igual o mejor, porque sé todo el laburo que le pones y que te lo mereces. Así que, darte un abrazo, decirte lo mejor, mandarte un saludo acá con el cuadrito que nos prestaron nuestros amigos de McDonald's en alguna de esas tantas noches que compartimos juntos. Un beso, te quiero amigo. Bueno, ahí estaba el saludo. ¿Qué era el cuadrito ese? Y yo no podía parar de mirarlo porque yo sabía que se venía por ahí. Nada, cagada de jóvenes. Sí. Eh, después de, cuando éramos chicos, íbamos, después de ir a bailar, íbamos al claro. McDonald's a comer una hamburguesa algo. Y un día había un. Estaba la lista de precios de McDonald's ahí. Y bueno, vandalizamos el McDonald's. Claro. Y terminó de cuadro en la casa de mi amigo. Lindo recuerdo. Sí. Bueno, y después de banco, pasas a obras, ¿no? Sí, sí, eh, a los 15 me voy a, a jugar a Obras, eh, jugué dos años y medio ahí y después a Platense, sí, también fueron dos años lindos, de hecho eh, mis amigos, o sea, mi grupo de amigos de hoy son los chicos de ahí porque claro. eh, yo iba al colegio en Obras también mm. y era a las 7 de la mañana entrábamos al colegio, estábamos todo el día en el colegio. De ahí íbamos a entrenar, estábamos todo el día entrenando. O sea, sí. íbamos, éramos cuatro o cinco chicos que íbamos juntos sí, sí, sí. y jugábamos juntos. Entonces estábamos literalmente todo el día, todos los días juntos. Y hoy es, es, es mi grupo de amigos, nos claro. hablamos todos los días. Bueno, ahora la mayoría se fue afuera sí, sí, sí. y, y estamos todos de, desparramados, pero cada vez que nos juntamos es... Tenemos, tenemos que... el, el video de varios de ellos, como por ejemplo Lautaro Berra. Hola hermano, cómo andas? Eh, bueno, yo acá extrañándote bastante, extrañando nuestra charla, nuestros cafés, nuestros mates. Eh, bueno, me pidió Macarena que te mande un video que sea breve eh, contando alguna anécdota o algo. Yo soy malísimo para estas cosas, pero me puso muy contento porque eh, nada, me lo habrá pedido a mí en homenaje a nuestra amistad, más allá de lo deportivo que nos conocemos hace nueve años o más. Eh, no sé qué contar, pero lo único que puedo decir y hacerte cargo y... Da vos las explicaciones que tendrás que dar. Pero siempre me decís que los primeros años eh, vos me caías muy mal, que no sé qué, que vos lo no sabés a eso. Yo nunca dije eso, no sé si alguna vez te lo hice saber, pero bueno, darás vos las explicaciones ahí eh, en vivo. Bueno, te mando un abrazo enorme. Eh, nada, decirte que ojalá que tengas una temporada tremenda, la vas a romper toda. Y bueno, eh, nos seguimos hablando acá por, por WhatsApp y por videollamada. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. Lauti te la dejó picando ahí, ¿eh? El desafío a ver qué. Es que, que no hay nada concreto, pero yo sé que yo le caía como el horto a lauti cuando éramos. Ah, sí. Yo era muy molesto de chico y era muy porteño. Claro. Esa es la realidad. Y ellos Ajá. venían todos afuera. No sí. Y yo era, era molesto. Eh, y aparte, jugando, eh, ya de chico era insoportable. Uh -huh. sí. era, siempre fui muy exigente conmigo mismo, entonces no me daba cuenta y era, era rompebola con los demás. Claro. Pero no hay nada concreto en lo que yo diga, che, yo al Lauti le caía mal por esto. Después, con el tiempo, eh, hoy es, es uno de mis hermanos de la vida. Claro. Eh, y, y lo extraño un montón. Y compartimos un montón de tiempo, sobre todo estos últimos dos o tres años. Eh, pero no hay nada. Que, yo sé que le caía como el orto. <laughs> y seguramente tenga razón. Pero hoy, hoy nos llevamos bárbaro. Y, claro. y es. Eh, estamos en el mejor momento de nuestra amistad. Así que nada, lo, lo extraño mucho y. Y él sabe que lo quiero mucho. Bueno, también tenemos el video de Luca Baluzzi. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Eh, bueno, mi anécdota con Facu es que un día fuimos a jugar un partido de formativas, U-17, eh, no me acuerdo contra qué equipo, y hizo un triple doble, cosa que es muy difícil. 10 puntos, 10 asistencias y 10 pérdidas es probable, ahí está. Es probable. <laughs> él se lo acuerda ¿eh? es, es muy probable, yo no me lo acuerdo <laughs> pero de las malas no me acuerdo nunca claro, claro eh, un crack Luca también eh, íbamos desde el segundo tercer año de la, del, de la, del colegio del secundario estábamos todo el día juntos eh, y nada, quedó un, un grupo de, de amigos ahí, yo después me fui a, a Santiago y, y no estaba tan acá Capaz cuando tenés 18, 19 años, que claro. es cuando más tiempo compartís y demás. Sí. Pero, pero también. Eh, ahora está en España, me, lo extraño mucho porque eh, por semana cuando yo estoy acá y él está acá, nos vemos cinco de los siete días con claro. todos los chicos pasa sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, y ahora es como que yo volví acá y estaba un poco entusiasmado de que volvía y capaz iban a estar ellos y bueno no, por cosas de la vida no soy así y estoy muy contento de que ellos estén donde quieren estar eh, así que nada a veces un, un miércoles a la tarde digo che vamos a tomar mate lo que sea ya no están más obviamente sí eh, sí sí, sí. Eh, se hace duro y difícil pero estoy estoy muy feliz por ellos bueno bueno eh, también tenemos el video de Francisco Pancho Barboti hola a todos soy Pancho Barboti bueno me pidieron que cuente una anécdota con Facu eh, cuento una de las que se pueden eh, partido obras contra platense eh, cuarto cuarto viene una jugada yo creo que tiro él se me mete abajo él dice que no empezamos a discutir a discutir a discutir a discutir viene un tiro libre después seguíamos discutiendo discutiendo se acerca el árbitro técnico a los dos ahí empezamos no no como técnico si somos amigos sabe que somos amigos nos queríamos morir los dos porque éramos chicos y bueno, nos sacan auto automáticamente, nos comimos un reto, yo tuve que pagar una multa carísima porque técnico era multa y bueno, así terminó la historia, siempre peleando, siempre peleando. Eh, bueno, les mando un beso a todos y a vos negrito, nada, ya sabes lo que te quiero, eh, abrazo grande. Bueno, gracias Pancho por el testimonio y bueno, un poco reflejando ¿no? esto de... No, con Pancho éramos. <laughs> con Pancho somos literalmente hermanos. O claro, sea, él es, es... Por no decir mi hermano gemelo, mirá. Que sí, te digo, mirá. Porque a los 15, cuando yo llego a obras, él llega conmigo. Y era muy chico para irse a la casa a los 15 años. Sí, sí. Y, y le costó a él el primer tiempo, entonces venía mucho a casa, muy seguido. Claro. Eh, entonces... Compartieron de todo. Sí, 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 sí. De hecho, él hoy capaz lo llama a mi viejo y habla con mi viejo sin que yo... o sea. Claro antes que conmigo o lo que sea, uh -huh. eh, pero nos peleamos, hubo, hay, hubo varias de esas, pero esa es verdad, porque esa fue técnico a los dos, inmediatamente no... Pero es, es, es mi mejor amigo, le intentaba decir yo <laughs> sí, Claro, un, el árbitro me decía, no me importa. Pero hay varias. Hemos jugado un argentino, eh, jugamos varias veces Chaco contra Capital y claro. nos peleábamos. Sí. Y él, él siempre fue mucho más vivo que yo para pelearse. Ajá. Entonces me sobraba además y siempre me ganó, que es algo que me duele. <laughs> Y, y él es muy inteligente. Él sabe lo que me molesta, entonces me hace mojar claro. todo el tiempo. Es que te conoce Pero hubo tanto, hubo varias. ¿no? Hubo otra de una práctica cuando éramos chicos que Mirá. se picó la práctica y empezamos a piña de acá, piña de allá, <laughs> piña de acá. Y en un momento empezamos a los escupitajos. Claro. Y el entrenador terminó la, la práctica. Faltaban 20 minutos para que termine y terminó la práctica. Váyanse. ¿Por qué no? Porque Pancho y Facundo se están... Pero hubo varias, hubo varias. En el colegio le decían que no se junte conmigo. Era. <laughs> mira <laughs> Hay varias anécdotas, con Pancho. Y justo eh, te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo era enfrentarse después de más grandes con, contra ellos, no vos en, en otros clubes, en gimnasia de, la, eh, de Comodoro o en, o en Platense y jugar contra ellos? ¿Cómo, cómo era? Nada, ah, raro, distinto, ¿no? <laughs> Estaba bueno porque sí. era, eh, yo quería jugar contra ellos porque sabía que era, los iba a ver, claro. que después iba a venir a comer, que íbamos a compartir tiempo juntos. Estaba bueno, son mis amigos, sí, o sea, bien. en definitiva los iba a ver, que es lo que, lo que quería. Y, y de ahí, bueno, de obras que hiciste, como nos contabas, el, la secundaria y seguramente un montón de, de recuerdos con ellos, eh, volviste a Platense, ¿no? Va, en realidad fuiste a Platense. No, fui, fue la sí, primera vez que fui, fue sí. la primera vez. Sí. 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 Y, y, y ahí... C ¿Cómo fue, digamos, ir a.? a ya, ya me imagino que ya eras hincha de, de Platense, ¿no? En, en sí, ese momento. sí, sí, yo estaba todo el día en el club. De He hecho. ¿Cómo fue llegar al club Calamar? No, no fue buscado, se dio por un montón Ajá. de otras situaciones. Sí. Eh, y había, por lo menos me imagino que yo tenía una incertidumbre muy grande de, de qué iba a pasar. Claro. Porque en ese momento yo era su 17 y. y hubiese sido que no juegue. Uh -huh. a, a ver qué pasaba y a estar ahí, a entrenar con. Era el primer año que Platencio iba a jugar el, el, la Liga Argentina. Claro. Y bueno, por un montón de situaciones, ese año terminé siendo el base titular del equipo, porque empecé jugando y tuve la suerte de poder jugar y estaba rodeado de jugadores que me ayudaron en ese momento. Eh. Después, como equipo, tuvimos la mala suerte de que el base titular se lastime. Ajá. Y, y ahí se hizo un hueco. Y, y llegó la final de la temporada. Y me encontré siendo el base titular del equipo. Y claro. en un equipo que se había armado para no descender. Y que terminamos jugando la final de conferencia. Que perdimos 3-0 con Hispano. Que después sí. ascendió. Así que, que estuvo bueno. Y lo redisfruté. Y de ahí pasaste a Olímpico de la banda, ¿no? Sí, sí, jugué siendo tan tan tuve, jovencito ¿no? Ya tuve dos años en años, Platense sí. Eh, sí, primer año juvenil tuve la mitad de la temporada y volví a Platense y después tuve una temporada entera claro eh, bien linda ciudad, lindo club de hecho ahora el club está increíble uh -huh. eh, pero también la pasé bien no, no hay un lugar donde diga esto lo sufrí eh, todo de todo me llevo eh, anécdotas buenos momentos eh compañeros con los que compartí un montón de tiempo y tengo muy buena onda en algunos pocos lados me llevo amigos eh, pero no no hay ninguno de todos los lugares donde estuve que diga che acá lo sufrí la pasé mal obviamente que en el momento en ciertos lugares me pasaba y que mis expectativas eran mucho más altas de las Ajá. cosas que pasaban sí. muchas veces por error propio y por esperar cosas de más o por creer que que merecía más y no era así uh -huh. eh, pero no, nunca puedo decir que, que estuve en un lugar y la pasé mal. Y en cuanto a la experiencia personal de, de, de irte, como te decía, jovencito, a, a otra provincia, lejos de, de tu casa, ¿cómo, ¿cómo lo llevaste en ese momento? Me, me hizo bien, me hizo bien porque acá, te, bueno, tengo la, la suerte de que mi viejo de chico me... Me dio todo, uh -huh. eh, no materialmente, sino como padre. Me, claro. Siempre estuvo conmigo, siempre sí, me acompañó. Sí. Eh, nunca me faltó nada, esa es la realidad. Eh, y, y cuando me fui, si bien tenía 18, 19 años, y hoy digo, sí, era chico, yo estaba acostumbrado a ver que mis amigos se fueron a, la, a los 15, 16 claro. de la casa. Sí, que sí, hoy sí. lo pienso y es una locura. <laughs> sí. eh, pero fueron, la, la primera semana en, en la banda fue muy jodida, muy jodida. Por eso, porque acá estaba acostumbrado a, a que no me falte nunca nada, gracias a Dios nunca me faltó nada, a mí ni a mi hermanito. Eh, y fui allá y estaba solo. Claro. En, en otra ciudad totalmente distinta, estando acostumbrado, acostumbrado a Buenos Aires, estaba en la banda solo. Y a, me acuerdo que esa semana los chicos de la pensión no estaban porque era el Argentino 19 Ajá. Y había empezado la pretemporada. Y estaba solo en la pensión del club, que era arriba en una tribuna en ese momento, ahora no sé si ahí. Sí. Y la pensión estaba muy bien. Pero sí, yo estaba sí. solo, en un lugar distinto. Eh, no estaba comiendo la, co la comida de mi casa. Claro. No estaba sí, en mi sí, cama. Sí, sí. Sí. No estaba mi papá en el cuarto al lado. Y, y era todos los días llamarlo. Hoy, hoy me río. Y mi viejo, un hijo de... Perdón la palabra. Se reía sí. en ese momento. Yo lo llamaba y llorando. Sí. Eh, que me quiero ir, que quiero volver a casa. Y él y, se me reía. ¿Y qué te decía? Eh, bueno, ¿Aguantá? Sí, sí, al principio se reía y después reculaba y, y era bueno, tranquilo, ya va a pasar. Y nada, fue así la primera semana que me costó un montón y ya después eh, me acostumbré y la pasé re bien. Eh, sí, la pasé sí. Re bien. sí, por eso te, te preguntaba, ¿no? Son experiencias que, que, bueno, que hay que vivir y que todos... O la gran mayoría de los basquetbolistas viven, digamos, sí, sí, sí. viajar, jugar en otros equipos, en otras ciudades. Pero bueno, sobre todo cuando sos tan chico, ¿no? Como que debe ser difícil, me imagino. Sí, sí. Lo bueno que vos lo habías vivido, pero del otro lado, ayudando a Pancho Barbotti, ¿no? Como sí, bueno, pero quizá a él eso le pasó a los 15 y Ajá. yo era mucho más grande y decía, che, ya estoy grande y me estaba pasando lo mismo que a él, o sea... Claro, claro. Pero, pero estuvo buena la experiencia y, y la disfruté, valió la pena. Aprendí un montón de cosas. Eh, o sea, en tres meses, no puedo decir que aprendí. Es muy difícil si en tres meses aprendí un montón, pero claro. realmente esos tres meses, eh, uno de los bases del equipo de, de, de profesional olímpico era Maxi Stanik. Y, y la verdad que es un libro abierto. Sí. Y él medio, como que me, me apadrinó y me ayudó y aprendí un montón basquetbolísticamente de él. Y después uno de los entrenadores, era Hernán La Ginestra claro. que de básquet sabe un montón. Sí. Y también eh, deportivamente me enseñó mucho y aprendí mucho de él. Qué bueno, qué bueno, Facu. Eh, bueno, después vi, eh, también quería hacer referencia a la gran temporada que tuviste en Gimnasia de Comodoro Rivadavia. ¿no? Fuiste campeón de la Copa Super 20, llegaron a semifinales en playoff. ¿Cómo, ¿Qué balance haces de, de tu paso por allá? Eh, nada, es, es un club de primera. Gimnasia es un club de primera. Eh, la última temporada fue muy buena deportivamente para el club y para mí fue mi primer título como profesional, eh, en un muy buen equipo, con, con una estructura increíble uh -huh. y, y con un buen entrenador. Eh, desde lo personal quizás yo y desde mi exigencia siento que, que no tuve una buena temporada y, y que no sé si ayudé al equipo eh, como me gustaría haberlo ayudado o, o creo que podría haber dado más. Eh, pero bueno mi, mi, mi rol en el equipo era darle descanso a Seba Resta sí. y, y, y que él esté bien eh, pero sí me pone muy contento poder haber jugado dos años en un club como gimnasia ganar un título después de no sé cuánto tiempo si bien no fue una liga uh -huh. eh, creo que el que gimnasia es un club histórico es uno de los pocos que participó todas las participó todas las temporadas no bueno no, no participó no pero es uno de los que más temporadas jugó es uno de los que eh, más temporada jugó, sin dudas. Y, y está buenísimo sí. eh, el hecho de poder haber ganado un título con el club. Y ojalá, y ojalá que le siga yendo bien porque es un club con buena gente y, y que se merece que le vaya bien. Sí, un club histórico de la Liga Nacional. Eh, estuvimos en ese cuadrangular final en obras y me acuerdo eh, tu participación eh, fue muy importante. Quizás vos. Por ahí decir, me hubiera gustado ayudar más al equipo. Son muy autoexigente, ¿no? Porque tenías un, un rol definido ahí en el equipo. Sí, 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 con... soy muy autoexigente. Uh -huh. eh, es verdad. Pero sí, a ver, lo, como te decía hace un rato, lo importante sí. es que ganen los que tienen el mismo color que vos. Y, y el año fue bueno, eso no hay duda. Eh, pero bueno, ahora me, me toca afrontar otro desafío nuevo. Eh, y estoy, estoy donde quiero claro. estar. Sí, que sí. Es en, en Platense. Buenísimo. Y bueno, y previo a esta pretemporada con Platense, también estuviste en los Juegos Universitarios en China, ¿no? Una linda experiencia, ¿no? Sí, sí, la experiencia fue increíble. Eh, creo que al tener tan, tan pocas, sinceramente no tenía muchas expectativas eh, de lo que iba a ser todo. Eh, pero bueno, se formó un, un lindo grupo con muchos chicos de la misma edad y. Y con un entrenador muy piola como el Boti Santangelo. Uh -huh. eh, y, y lo que nos encontramos ya era, era un Juego Olímpico. Claro. Sí, eh, sí, sí. Era, había una villa olímpica que tenía 20 cuadras a la redonda, que tenías dos comedores, eh, un gimnasio increíble. Estaban todas las delegaciones ahí adentro. Eh, y, y en estructura no era muy distinto. Claro. De hecho, íbamos a jugar estadio, que era el estadio de NBA. Uh -huh. sí, eh, sí, sí. Los chinos con nosotros, no sé por qué se volvían locos, creo que nos veían como algo muy exótico, muy distinto, nosotros, viste, no nos importa nada, gritamos, saltamos, sí. vamos, y ellos son muy estructurados, muy tranquilos, pero creo que, que coincidieron un montón de cosas para que, que la experiencia sea increíble, y, y el nivel del torneo también era muy bueno. Eh, Brasil creo que fue con lo mejor que pudo ir, con sí. su 27 era lo mejor que había, salvo, bueno, algunos jugadores que estaban en la selección mayor. Ajá. Eh, República Checa, que salió campeón, tenía un equipazo. Uh, eh, Estados Unidos fue con una buena universidad. Creo que los países que había los equipos que eran, eh, era lo mejor que había. Lituania tenía un equipo muy bueno de, de jugadores de, que jugaban toda la Liga de Lituania y que, que se venían preparando hace tres meses. Y creo que nosotros también llevamos lo mejor que podíamos. E hicimos un gran torneo, pero más allá de, de lo deportivo, fue una experiencia bien increíble. La verdad que la disfruté un montón y. Compartieron mucho así con otras delegaciones, por ejemplo, estaba el equipo femenino de básquet también, pero también otros deportes, ¿no? Pudieron... Sí, había, creo que eran 57 personas. Sí, Ajá. Eh, sí eh, a ver, había acto inaugural como los Juegos Olímpicos, era todo sí. igual. Sí, sí, sí. Eh, y sí, fue increíble, en los momentos comunes compartíamos, cuando podíamos ir a ver a los chicos de vole, o a las chicas de vole, o a las chicas de básquet, íbamos, eh, y ellos cuando podían nos venían a alentar a nosotros. Sí, sí, hay algo que se genera esa especie de... De comunidad Nada. entre los mismos sí, deportistas. Sí, sí. Eh, pero es, es un torneo increíble que nosotros no le damos la importancia que se merece, Ajá. porque mundialmente se le da esa importancia. ¿Por, por qué decís que no, no le damos la, la importancia? No, no, porque. Es... Sí, hubo poca difusión igual. ¿eh? No, sí, no, no más verdad, allá pero... de la difusión. Pasa por, por eh, la estructura eh, deportiva y educativa que hay acá, que, claro. la que no, no están en conjunto. Uh -huh. Pero había estaba lleno de deportistas olímpicos. De hecho, China. Eh, Creo que fue el Mundial de Natación en Japón y terminó el Mundial y el campeón olímpico de natación, que es chino o sí. algo así, fue y compitió. Había mucha gente que va a los Juegos Olímpicos que también va ahí. Claro. Es algo más como país, ¿no? Sí, sí, sí. Obvio. Pero que, que. También porque no se sabe, no se sabe la, la clase de torneo que es, Ajá. que se puede ir. Después hay un montón de otras cuestiones que yo no soy quien para hablarlas o no. Claro. Pero creo que hay algo de ignorancia no, no mal eh, de, lo, de la magnitud que tiene ese evento y que, que es increíble. Eh, es increíble. Qué bueno que lo puedas contar, Facu. ¿Y culturalmente qué, qué te gustó de China? ¿O qué te impactó? Por Son ejemplo, el, nosotros. el público, decías que, que, que sí, estaban sí. muy... No, era, de era su hasta grado. gracioso sí. porque... Vos ibas a jugar y había gente con carteles. <laughs> al, al segundo o tercer partido, con carteles que decía Lugo 16. Claro. Y estaban todos así parados <laughs> y querían sacarse una foto con Lu, con Seba Lugo, con Bauti Luarini. Eh, son muy estructurados. Y los uh -huh. tipos es. A los voluntarios le decían, no sé, bueno, ahora tienen que estar tres minutos agitando la mano así. Estaban tres minutos clavados <laughs> agitando la mano así. Son muy distintos nosotros. Son una cultura totalmente claro. distinta. Que al principio te impacta, después te causa un poco de gracia y después no lo podés creer. Eh, es raro. Pero nada, eh, me llamó la atención el orden. Sobre todo el orden y cómo tienen todo pensado y planificado. No podría vivir ni 14 <laughs> segundos en China. Eh. Pero me llamó la atención eso. Sos, son la antítesis, son la antítesis. Sos, sos desestructurado vos, entonces. Sí, yo soy sí. muy argentino. Sí, a mí me gusta esto, el caos, el, el Claro, Lombo. claro. Y. Y sí, lo que sí son fanáticos del básquet, ¿no? En China, sí. Del deporte mucho. en general, ven, ven no. al deportista como una como algo re importante. Eh, ellos, a ver, nosotros éramos. Yo soy <laughs> un cuatro de copa Y, y vos ibas y te. Ah, jugás al básquet, sos deportista, uh, te decían. No sabías ni, no sabían ni quién eras, pero claro. le tienen mucho respeto a, a los atletas. Eh, nosotros, todos los partidos que jugamos, la cancha estaba repleta, llena. Eh, pero estadios de 4.000, 5.000, claro, 8.000 claro, sí, personas. Sí. Qué lindo fue Increíble. Qué lindo Facu. Bueno, en realidad sos. No, no, decías soy un cuatro de copas, no, no soy un jugador no, de Liga sí, Nacional. Sí, sí bueno. Está bien. Eh, todo un equipo, un gran equipo llegó a Argentina y me imagino que eh, representar a, a tu país ¿No? habrá sido algo hermoso. Sí, sí, fue increíble. Sí. A mí, por lo menos, fue la primera vez que me tocó y no sé si a volverá a suceder. Por más que sea una selección universitaria. Claro, eh, sí, sí, obvio. Nunca me había puesto la remera Argentina sí. y, y eso para mí fue. Increíble. Bueno, estamos con Facu Vázquez aquí en dobles y triples por UQ Web. Recuerden que pueden ver el programa en YouTube por UQ Play y luego también eh, por Spotify en dobles y triples. Eh, ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. ¿Bien? <laughs> bueno, me alegro. Ya se viene el segundo bloque eh, que se llama En lo profundo de la banca. Y bueno, aprovechamos para ir a una pausa aquí en dobles y triples por UQ Web. Seguimos aquí en WC Trilves por UQ Web y ahora es momento de la sección en lo profundo de la banca con Macarena Aguirre. ¿Cómo estás, Maca? Todo bien, Facu. ¿Todo bien? Diez puntos. Bueno, yo tengo una curiosidad porque recién estaban hablando de que habías ido a China. Yo quiero que me digas cómo es ir a un boliche en China. No, no fui. Pero me contaron que es que es distinto. Que la música es distinta, que, que el lugar es distinto. Eh, entonces es, pasa a ser un poco no a lo que estamos acostumbrados nosotros. Otra cultura. Sí, o... sí, sí. sí. Eh, son culturalmente diferentes, entonces todo es un poco distinto. ¿Todo es más tranquilo? Sí, sí, son más tranquilos, son más estructurados, más ordenados. Eh, sí, la realidad es que sí. Pero en, en general. ¿En general? ¿La comida? Eh, nosotros estábamos ahí adentro de una villa olímpica, entonces había un, un comedor con comida de todos los países. Igualmente se hacía difícil comer. Eh, pero afuera no, no traté de no comer por, porque era distinto, sí pasé por algunos lugares y, y vendían la, las, las manos de, de las gallinas y esas cosas como algo cotidiano. Eh, mi viejo me había contado que estabas, eh, fue hace unos años, que él vino 7 kilos más flaco. Ajá. Eh, es muy difícil, es muy difícil porque comen muy distinto a nosotros, claro. muy picante, muy frito me parece ¿no? muy frito y muy picante eh, ahí adentro te decían esto no pica y era para nosotros era muy picante sí. así que no me imagino las cosas que para ellos pican como son pero sí es, es muy distinto todo todo ¿irías a vivir? no 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 volvería es un lugar al que no que estuvo buenísimo ir porque es algo eh, curioso y llamativo eh, y está bueno para vivirlo y conocerlo pero no, no es un lugar el cual si pudiera elegir ir iría recién veíamos eh, videos de amigos tuyos que ahora están en Europa y sabemos ¿no? que a vos te, te, te encantaría jugar allá ¿no? es un, un poco un objetivo eh, es un sueño sí un no sueño. sé si un objetivo sí. no, no, no me muero por ir Ajá. estoy estoy muy contento donde estoy y no me imagino eh afuera de, de Platense, obviamente, claro. pues se dan algunas cosas y sí, capaz sí. en diciembre estoy en otro lado, o, o, o termina la temporada y, y estoy en otro lado, pero yo estoy muy feliz. ¿Sos de mirar partidos de básquet de Europa o de la NBA? Sí, miro mucho más Europa, sí. Ajá. Sí, la NBA veo poco. Sí. ¿Pero eh, ¿Te gusta mirar los partidos? Me gusta, me gusta ver ACB, me gusta ver Ajá. Euroliga. Eh, NBA, raro que mire claro. capaz algún partido que enganché alguna noche que estoy haciendo zapping con la tele sí. o en los playoffs pero pero disfruto de ver más que y sea. los partidos tuyos te gusta volver a mirarlos no pero intento no ver los míos sino los del equipo bueno sí claro el eh, del, del equipo en sí, el que estás. sí a sí. mí la verdad que no, no es que ahora un día estoy al pedo y sí. me pongo sí. a ver algún partido que jugué bien o que juegue no no miro sí miro los del equipo a ver eh, qué hicimos bien qué hicimos mal o algún día que jugamos mal o lo que sea eh, pero sí me, me disfruto mucho ver eh, no la EuroLiga estoy, y, no y la Liga andesa y yo te quería preguntar sobre tu familia qué me puedes contar de ella no nada eh, como te dije hace un rato mi viejo siempre estuvo, estuvo conmigo me acompañó siempre eh, y ahora con mi hermanito eh, son iguales eh, me llevaba, él, él laburaba toda la semana y a la noche dirigía, iba al club y el sábado a las 8 de la mañana se levantaba, me llevaba a jugar. Eh, siempre estuvo muy presente. Eh, así que no, no puedo decir nada más que eso, que me parece que es lo más importante que, que ¿Y de... un... ¿Qué me puedes decir de Betina? Eh, no, bueno, eh, es la mamá de mi hermanito, es una persona muy importante en mi vida que que también estuvo muy presente desde que soy muy chiquito y, y estoy muy agradecido con ella también eh, tanto ella como mi viejo me criaron y, y son muy importantes para mí Bueno, tenemos un video para mostrarte de ella ¿Qué decir de Facu? Por empezar que es un genio, un crack de persona re buen, re buen amigo eh, eso por un lado, que es lo más importante para mí eh, después con respecto al básquet, que bueno, nada, que todo este camino lo empezó de muy chico, eh, siempre entrenando, entrenando, dedicándole tiempo. Eh, de chico se fue se fue de casa chiquito a buscar su camino en el básquet y se la bancó solito allá llorando un poco en Santiago. Pero bueno, y algo muy importante para, para decir es que él eh, es como que no le gusta eh, ser el, el, o que digan el hijo de, sino que él hace todo para, para saber que, que se lo merece y que, y que trabaja mucho para eso. Así que, bueno, nada, yo qué puedo decir, no puedo ser muy imparcial. Lo adoro, estoy muy orgullosa y se merece todo lo que le pasa. Espero que este año la pasen bien todos, el padre, él y, y nosotros como familia. Eh, bueno, la verdad que se merece todo lo que le pasa y sé que este año va a tener una temporada buenísima que la va a romper toda. Te quiero, Facu. Te mando beso. Beso a todos. Bueno, agradecemos el video de, de Betina. ¿Cuántos años tiene tu hermanito? Mi hermanito tiene 11. ¿Cómo se llama? Santino. Ajá. ¿Y juega al básquet? Sí, 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 sí juega bien. <laughs> Eh, lo vas a ver, ¿no? Me imagino Sí, lo, lo cada lo vez vas. que puedo lo sí. voy a ver eh, Mi viejo mincha mucho las bolas Para que vaya, <laughs> o sea todo lo, Él juega los sábados, todos los viernes sí. me dice Che, mañana lo vas a ir a argentino Y a veces no tengo ganas <coughs> claro. O a veces la mañana libre, pero trato de ir porque Porque para mí era re importante Que esté mi viejo ahí Que sí. esté Betina ahí viéndome sí, sí, sí. Y yo creo que seguramente Para mi hermanito debe estar bueno que lo vayamos a ver Sin duda Así que sí. trato de estar ahí, acompañarlo y y aparte es un enfermo de básquet igual que nosotros, <laughs> está todo el día con la pelota. Eh, así que sí, trato de, de, de acompañarlo lo más que puedo. Y me imagino que él también debe ir a verte jugar a vos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es hincha. Él es fanático de Platense. Claro, sí. Eh, de hecho, el año pasado cuando jugábamos en contra, <laughs> algún grito había, algo me decía. Eh, pero bueno, es chico, no, no lo entiende, esas cosas. Sí, sí. Así que que nada, está bueno, está bueno. Es, que... es tu fan número uno, seguro. Eh, sí, creo sí. que sí, eso dicen. A mí no me gusta mucho, eh, pero por tema mío, ¿eh? Claro. Pero él sí, es siempre está, me pregunta cómo me va, cómo estoy, eh, si voy a jugar, si no. A veces cuando juego mal me dice, che, jugaste malo hoy, ¿eh? <laughs> ah, sí. Eh, pero... Y pero... cuando jugaste bien... No me dice nada, ah. ah. el Vasque de apellido. Y tiene así también tu carácter temperamental o cómo lo ves en la cancha. Eh, sí, sí, él es más tranquilo. Somos, somos un poco distintos. Eh, él, él es más tranquilo. Eh, ¿Se, se pelea con tu papá, con el cholo, o no? Como, no, como... no, 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 no. Ah, no, entonces. No, no, se lleva bien. Ah, bueno. Eh, a ver, yo también me llevo sí. a. Él lo hace renegar un poco más, ¿eh? Yo Ajá. cuando era chico era mucho más tranquilo. Ah, este es medio bravo. Sí. Eh, pero es un genio, la verdad. ¿Le es un contesta? Genio. Eh, ahí. <laughs> Viste, igual ahora está en la edad de claro, contestar sí, claro. y demás. Sí. Pero no, no. Sabe, es muy inteligente, entonces sabe hasta dónde sí, hasta claro. dónde no. Claro, mira vos. mira, mira qué, qué bueno. Eh, ¿Y qué, qué, qué consejo le darías tanto a tu hermanito, a chicos que, que están empezando, que quieren ser jugadores de básquet? Uy, uh, qué buena pregunta. Supongo que uno siempre cuando da consejo lo da del, desde un lugar, desde claro. lo que no hizo. Sí. Yo le aconsejaría que lo disfruten al máximo. Uh -huh. Y esto no lo digo porque yo no lo haya disfrutado. Pero me lo empecé a tomar muy en serio desde muy chico y, sí. y lo hacemos porque es un juego, porque nos gusta jugar Ajá. y es divertísimo. Entonces que, que se diviertan y que traten de disfrutarla y pasarla bien. Si son jugadores de básquet, bárbaro. Y si no... También está bárbaro, porque si lo hiciste disfrutándolo y pasándola bien, creo que eso es mucho más importante después. Si <coughs> es un poco de la autoexigencia que hablábamos antes, ¿no? Eh, ya de chiquito, mira, no, no sabía que, sí, que, sí, que sí, ya sí. te exigías a sí. vos mismo. Sí, yo de los 14, 15 años, a los 15, Ajá. cuando empecé a jugar en hora, eh, salía del colegio, entrenábamos en hora a las 3 y media, entrenábamos mirá, dos horas, sí. salía a entrenar. Me comía... iba a un lugar que se llamaba Pablito y comía un sándwich con los chicos, siempre pondría. Y de ahí yo siempre iba a las prácticas a mi viejo, que eran 8 o 9 de la noche, y yo me sentaba ahí a ver si faltaba uno. Ajá. Normalmente faltaba claro, uno, sí. y terminé. A los 15 ya entrenaba ahí. Platense jugaba la A la de Capital y faltaba uno y entrenaba. Y después jugaba en el Federal y faltaba uno y entrenaba, hasta que en un momento ya iba a entrenar. Y estaba buenísimo, y eso me reayudó. Eh, pero bueno, también es parte de ser consciente. Sí. Lo volvería a hacer. Sí, sí, o sea, sí. no cambiaría nada de todo lo que hice. Ajá. Me hubiese gustado disfrutarlo un poco más. Eh, y no tomármelo a los 15 años con la seriedad de, de sí. que lo tomaba. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora también me pasa que lo tomo con una sí, seriedad sí. bárbara porque es mi laburo y demás. Y a veces me gustaría eh, disfrutarlo más. Ajá. Mirá que Creo que eso en definitiva. Sí. Justo te iba a preguntar eso, si, si lo estás disfrutando ahora. Seguramente sí, sí. que más que antes, pero. Sí te gustaría La igualmente. temporada la más disfruto porque Ajá. todavía no empezamos sí, a jugar claro. y no está la exigencia de ganar, perder, de estar sí. dos días un día medio cruzado porque perdiste o ver que podés mejorar eh, y, y aparte como te decía, en el club hay un aura y una energía que me dan ganas me levanto a la mañana y tengo ganas de ir al club claro. y tomarme sí. un mate con el kinesiólogo antes de empezar a entrenar y, y ir media hora antes, hacer mis cosas quedarme un rato más y hacer mis cosas pero a veces... El otro día me pasaba que yo estaba llegué antes y estaba haciendo fundamento con un asistente y veía que todos los chicos estaban ¿viste? haciendo movilidad, todos juntos, hablando, lo que sea. Y terminamos de entrenar y me quedé media hora, 40 minutos más y estaban todos los chicos longando sí. juntos. Y eso, yo, muchas veces me pasa que estoy haciendo eso y tengo ganas de estar ahí, viste, Ajá. con los chicos tomando un mate antes de entrenar, claro. longando y hablando. Eh, que, lo, que se disfruta y cuando sí. lo hago lo redisfruto. Sí, sí, sí. Y, y también está, que está bueno eso. Eh, Está que, bueno poder disfrutar de las cosas, que es lo más importante. Qué bueno, Facu, que, que nos cuentes. Es un poco, viste, el otro lado que tratamos de mostrar acá de, del jugador. Nosotros te vemos en la cancha, pero bueno, hay un montón de experiencias, eh, cuestiones que, que tienen que ver con la personalidad de cada uno. Que, que bueno, está bueno conocerlo, ¿no? Y que y me alegro que, que lo estés disfrutando cada vez más. Y, y bueno, ojalá, ojalá así, así siga todo. Sabes que tenemos para. Sí. Para regalarte eh, una remera de dobles y triples. Muchísimas gentileza gracias. Gentileza creada Indumentaria y de Aquitom, distribuidor de IPF Gas. Ahí va. ¿Eh? Muchas gracias, eh. <laughs> Mira. Este. Gracias, eh, Facu, Así que por bueno, venir. Bueno. Muchas la gracias verdad. a ustedes por la invitación. Eh, la verdad que la pasé increíble. Facu, ¿tenés algún sueño? Tengo algún sueño. Eh. No, no, deportivamente me gustaría poder eh, jugar en, en Europa, pero si no no sucede, no sucede. No, no, creo que, que es eso, eh, poder disfrutar al máximo cada momento, eh, creo que es lo más importante, independientemente de lo que uno haga, hacer las cosas como fin en sí mismo y, y disfrutar todo lo que hago. sea, estar acá ahora, eh, en un rato cuando estemos viajando, estar presente y poder disfrutarlo y cuando veo a mis amigos dar un abrazo y... Y decirle que lo quiero y, y poder estar ahí. Uh -huh. eh, a veces me pasa, de, me, me voy por las ramas. Que caso estoy con mi amigo y agarro el celular y estoy volviendo y digo, che, no, la puta madre, estoy, estoy acá. Claro. Eh, creo que lo más importante es, es eso, poder estar presente en cada cosa que hacemos, sea lo que sea. Bueno, Facu, la verdad, un lujo tenerte. Eh, ya se viene el torneo Interligas con Platense, te deseamos lo mejor. Eh, con el Calamar, también en la Liga Nacional que, que ya, se, ya se viene también. Eh, y bueno, te agradecemos, te agradecemos la verdad haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, gracias a ustedes por la invitación de vuelta. Agradecemos a, a todos nuestros seguidores y seguidoras, les mandamos un saludo, eh, un choque los cinco y un puñito después de convertir muchos dobles y triples en algún partido, en algún entrenamiento, como hacía Facu de chico en Banco Nación, en Obras, en Platense, eh, eh, y a todos los amantes del básquet que, que así lo disfrutan. Para nosotros, bueno, es un honor hacer aquí dobles y triples en UQ Web. Les agradecemos, como siempre, a Ison Patoco, Leo Margo, Fabián Pérez y todo el gran equipo de, de UQ Web. Y bueno, eh, los invitamos para el próximo viernes a un nuevo programa de dobles y triples. Muchas Gracias. gracias.